Damas y caballeros, niños y niñas, esto es la magia del circo, un nuevo estilo de hacer televisión, el circo de los VIPs. Que se escuche fuerte el aplauso. Nino, mi Nino. Buenos días, arriba las manitas todos. La 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 la. Fiesta se tiene que divertir, lo que vayamos diciendo lo tienen que repetir. A cantar, a ver, vamos todos a cantar. La 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 la. A reír, todo mundo va a reír. Ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca. Aplaudir, aplaudir, a ver quién aplaude más fuerte de todos. Allá en casita, eso. Saludar, saludar. Todo el mundo levantamos las manitas aquí. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? ¿Cómo la ha pasado usted? Arriba las manitas. Bienvenidos al circo de los VIPs en una mañana lluviosa. La 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 la. A bailar, a bailar. Todos a bailar. Arriba las manos, arriba que se vean todos. Eso. A chiflar, ¿quién sabe chiflar? A ver ustedes todos chiflando, eso. Si alguno se está muriendo, nos lo tiene que decir. Lo borramos de la lista y ya nunca vuelve a venir. Y seguimos aplaudiendo, arriba las manitas, eso. Que la fiesta siga alegre y todo mundo entre en acción. Lloren, griten, salten, brinquen con mucha emoción. Bienvenidos los niños que están ahí en casita y la gente que vino con, pues, día lluvioso, Raúl. Sí, como que está amenazando lluvia, pero ¿sabes quién nos trajo la lluvia? Pues Dios, nadie más. Diosito y unos enanitos que vienen de Torreón. ¡Un aplauso para ellos! ¿Por qué los enanitos, Raúl? Es que ellos nada más llegaron y empezó a llover, fíjate. Ellos saben bien que la lluvia es algo mágico. Y nomás un ratito, nomás para que esté donde ellos van a actuar, que esté así fresco y que no haya ese calor que estaba, pues estaba haciendo daño como quiera, ¿verdad? Siempre el agua hace que cambie. Ahí están los teléfonos para que Dianita les conteste en el 347-1734, 347-1756. Aplauso a nuestra telefonista estrella. Pues el día de hoy tenemos preparadas muchas sorpresas para todos los niños que pues están ahí acostaditos en su camita o a lo mejor ya se levantaron, hasta ya desayunaron y están ahí a gusto viendo el circo de los VIPs. Bueno, ya como comentó Raúl, pues tenemos pues la presencia de unos grandes amigos de nosotros que vienen a la ciudad a presentar su show, ¿verdad que sí? Son los enanitos de Torreón. No, ellos traen un show sensacional y en un ratito vamos a platicar con ellos porque nos traen mucha información, traen algunos videos en el cual ustedes se van a dar cuenta de su trabajo. Tenemos la presencia de un trapecista que viene del Circorama 2000. Tendremos también la presencia de un invitado que se llama Luis Miguel. Luis Miguel, pero es un changuito. Una sorpresa. Ay, ya les dije. Es un changuito que se llama Luis Miguel, amiguitos. No, pero les va a gustar mucho porque de veras que lo hace muy bien. Él es Luis Miguel. Y por supuesto, vamos a tener la presencia de nuestros niños que cumplen años, que hay que aplaudirles bien fuerte. Porque son las estrellas del circo. Y también tenemos
dos amigos payasitos que vienen pues también a divertir a los niños que nos están viendo. Uno se llama Centellita y el profesor Chepito. Y otro payasito que tenemos que se llama Pechocho. Es el gordo Pechocho. Eso, ya no está tan gordo, fíjate. Y luego viene Dianito, también viene a saludarlos. O sea, son gente de nuestra localidad que hay que aplaudirles bien fuerte. Además, en un circo no deben de faltar los payasitos. Es tradicional que vamos al circo y vamos a ver payasitos. Y pues hoy ya se dieron cuenta con la ausencia de Liliana, porque en la noche se puso un poquito enferma y en la mañana ya de plano no pudo pues despertar. Ayer sí se vio malito. Se siente bastante mal. Esperamos que nos esté viendo, ojalá y que no esté así, porque hacía, dice que volteaba y le daba vueltas. Si le daba la vuelta el circo. Entonces dijo, no, pues mejor, después va a andar así, no tiene caso. Mejor entonces, vamos a decir que salga bien hoy, ¿verdad? Y esperemos que mañana ya pueda estar con nosotros. Así es. Bueno. ¿Le mandamos un aplauso a Liliana? Ok. ¿No? Ahora viene, miren. Ahí dice. Ay, pues ya ha llegado el momento de presentar, pues, a unos invitados que vienen de Torreón. Mira, tú vas de aquel lado y yo voy de este lado porque tenemos que platicar con ellos, ¿sí? ¡Vámonos, vámonos! ¡Síganos, güerito! Vamos a ver qué nos traen. A ver. Sí, ¿verdad? ¿Cómo ven? ¿Siguen ustedes? Vénganse todos para acá. Pues una vez. Vénganse, muchachos, vénganse. Vamos a ver, vamos a platicar con ellos. Un aplauso grande a los enanitos de Torreón. Pásenle por aquí. Ahí está, miren, nomás les faltó Blancanieves, mírenlos. Ah, no, allá viene Blancanieves, ahí está, ¿verdad? Vamos a ver, pásenle, muchachos. Aquí, es más, si nos sentamos en las orillitas, que al cabo no oye, hay problema, muy bien. Eso, ahí está, ¿verdad? Vamos a platicar. ¿Quién es el platicador? Todos platican, correcto. Todos platican. Muy bien. Vamos a ver, aquí vamos con el que viene más rock and rollero. A ver, vamos a ver, ¿cómo te llamas tú? Joaquín Reyes. Joaquín, ¿cuántos años ya de ser parte de este gran espectáculo? Bueno, el espectáculo tiene 22 años de haberse fundado y yo tengo 11 años en la compañía. ¿Usted es el que tiene un poquito más? No, el que tiene más es Mundito, él tiene 22 años en el espectáculo. Eso es, y él me dijo que tú eres el más platicador, fíjate, es el más modesto, él, ¿verdad? Mundito, así es que ¿cuántos años usted? Yo tengo aquí, desde que se formó el espectáculo, hace 22 años. ¿Siempre han vivido en Torreón? Sí, ahí se inició el grupo de los Enanitos Toreros de Torreón. Correcto. A ver, algo de lo que ustedes crean que es importante para que el público se, pues digo ya, vaya tomando idea de lo que es su espectáculo. ¿Qué es lo que, por ejemplo, ustedes dijeron? Vayan porque se van a divertir con algo en especial. Bueno, la nueva proyección 98, la producción 98, que son las trocas monstruos que viene dentro del espectáculo del automovilismo, como es el Bocho Monster, que se para en dos llantas, el tracto jet, que se para en dos llantas, que casi vuela. También tenemos a las Mini Monster, que salta el túnel del infierno, es una pared de pura lumbre, tienen que ir a ver si la pasa o no la pasa. También tenemos a la Bigfoot, que salta el aro de fuego, y también a la Barbie, que también salta al aro de fuego. Son puras troquitas chiquitas como las granotas, que apachurran carros, pero estas son chiquititas. Siempre todo con de acuerdo a su tamaño, ¿verdad? Mire, ahí estamos viendo algo, Okay, a ver. Ese es el tracto jet, para que vean, ahorita van a ver cómo casi vuela, nomás imagínense ahorita. Está muy bonito este espectáculo, miren. Ahí lo estamos viendo, ahí está. Este es el Bocho Monster, que se para en dos llantas. El espectáculo con la nueva producción está sensacional. Tiene mucha emoción, tiene fuego, diversión, de todo. Está muy completo. Estamos seguros que se van a divertir con este gran espectáculo, porque sobre todo es para toda la familia. Es para niños de 3 hasta 100, 120 años. A ver, Chelita, ¿de aquel lado tienes a una dama? ¿Es la única dama del espectáculo? No, acá A ver, ¿de aquel lado? Es que estaba viendo el otro extremo. Buenos días, ¿su nombre? Flor Leiva. Flor Leiva, ¿cuántos años tiene ya lo que es en este show de los Enanitos Toreros? Bueno, tengo 8 años. 8 años. A mí me gustaría que nos platicaran, y yo creo que también a la gente que nos está viendo, a los niños, ¿cuántos se preparan ustedes para poder hacer todos esos números tan bonitos que hacen en su show?
Bueno, pues nos preparábamos como un mes, mientras que... Por ejemplo, a lo que es... Ahí va, a ver, un momentito. La producción 98, que son las trocas monstruos y las motos, con eso tardamos, para enseñarnos a andar en las cuatrimotos, que es el de los Miles Power, tardamos un año ensayando seguidito, porque antes realmente no sabíamos de andar en bicicletas, y las motocicletas son muy peligrosas, hemos tenido muchos accidentes, nos hemos volteado, pero aquí seguimos. Con la de la nueva producción 98 también teníamos un año preparándola para aprender a parar los carritos, porque realmente son muy pesados y llevamos el peligro a veces de voltearnos. Gracias a Dios con las troquitas no nos hemos volteado. En ocasiones con las troquitas se ha llevado el aro de fuego o X, pero seguimos ensayando, nunca dejamos de prepararnos nosotros. Ese es el número, uno de los números estelares, es el más nuevecito, ese está recién desempacado, está sensacional, estamos seguros que se van a divertir mucho. Pero para que vean nuestros amiguitos, que a lo mejor al estarlo viendo se ve muy sencillo, pero ya se dan cuenta que tuvieron que caerse muchas veces para aprender, ¿verdad que sí? A ver, vamos a preguntar los nombres de todos y luego ya continuamos, porque ellos te traen un espacio muy importante para que te veamos todo lo que ellos manejan dentro de su espectáculo. Adelante, Chelita. Bueno, me voy por el otro lado. ¿Tú cómo te llamas? Mi nombre es José Siquio. José. A ver, ¿quién sigue? Fernando. Muy bien, mucho gusto. ¿Quién más? Freddy. Freddy. Lorenzo. Oye, Lorenzo. ¿Y te faltó la más chiquita, sí, de la familia? Sí, me faltó, mira, la Peque. A ver, ¿tú cómo te llamas, mi amor? Lupita. Ay, Lupita, ¿a poco tú también andas en el show? ¿Cuántos, sí, años tiene ella? ¿Cuántos años tienes, mi amor? Cuatro. Oye, ¿y tú qué haces en el show ahí? A ver, ¿qué número haces para los niños? Bailo. ¿Bailas? ¿Qué más? ¿Cómo bailas? Ahorita le ponemos una canción para que nos presente aquí a ver cómo baila, ¿eh? Ella modela, ¿verdad? Ella modela. ¡Ay, modela! A ver, ahorita vamos a preguntar a los demás y ahorita vemos cómo modela ella, ¿eh? A ver. Vamos con la segunda dama. ¿Ella se llama? Carmen. Carmen, ¿la estamos viendo? No, Carmen, mira, voltea para allá, Carmen. Que ahí está la cámara, ¿eh? Ella es de Acapulco. Ah, entonces, ¿ella se tiraba de la quebrada? Se tiraba de la quebrada. ¿Y se quebró? Nada más que un día cayó de pura cabeza y se hizo nariz. Se hizo chiquita. Bueno. Oye, mija, ¿cuántos años tienes ya en el espectáculo? Ya voy a cumplir 5 años. 5 años, eso. Yo he tenido el gusto de recibirlos en otras ocasiones y de veras que siempre han tenido ustedes mucha aceptación aquí en Monterrey. Y por supuesto, también quiero que me digan, ¿dónde se están presentando? En la Plaza de Toros, la Monumental. En la Monumental Monterrey, ¿verdad? Ahora dime tú, por ejemplo, ¿cuántos espectáculos tienen en esta semana? ¿O cuántas funciones, perdón? 2, ahora a las 5:30 y mañana a las 5:30, domingo. Correcto, es sábado y domingo, ¿verdad? Una diaria, correctamente. ¿Algo que nos quieras agregar más, amigo? Pues sí, queremos decirles que la venta de boletos ya está en la plaza, en las taquillas de la plaza desde las 10 de la mañana. Hoy es sábado y mañana domingo también ya está la venta. Queremos decirles que las puertas se abren una hora antes de iniciar nuestro espectáculo. Y si nosotros anunciamos a las 5:30 comenzamos. Así es que hay que estar temprano. Sí, es como nosotros, el programa lo comenzamos a las 8. Llegue quien llegue. Y los que llegaron, hay que aplaudirles. Oye, Raúl, ya por último, para terminar lo que es la entrevista, ahorita nos van a demostrar algo de lo que hacen. Yo quisiera preguntarles si diariamente ensayan y se preparan para salir en lo que es el show. ¿Diariamente o qué días en la semana? A ver, la sonriente. Bueno, de lunes a miércoles es cuando ensayamos. Pues cuando tenemos... De miércoles a viernes, perdón. Y a veces duramos 2 horas o hasta 4 horas ensayo. Hay una disciplina, ¿verdad? Claro que sí, yo creo que tiene que haber una disciplina. Nos levantamos a las 7 de la mañana y tenemos una hora de aeróbics para tener esta figura, como pueden ver. Ay. A ver, modélanos un poquito. Miren el cuerpazo. Muy bien, muy bien. Oye, pero el modelo, la modelito que tenemos por ahí. A ver, Raúl, a ver qué música tienes ahí para que modele. La mini enanita. A ver, vamos a ver. Ándale, chiquita. Sale, vámonos. Órale, ya está lista, Lupita. Lupita. A ver, vamos a ver. Es que le da pena. A ver, ingeniero. Aquel también es enanito, pero es un enanito grande, ¿eh? Ahorita, ahí está, vámonos. Ok, no, a ver, vamos a ver qué música podemos prepararle que no sea la del circo, ¿verdad? Sí, aquel está allá con el circo. A ver, vamos a ver si tenemos algo para que Lupita se anime. Oye, Lupita, a ver, voltea para allá porque mira que te están viendo mucho. A ver, Raúl, ¿estás despierto? Ahora sí, vámonos. ¿Sí? Sale. Listo. Vámonos. Pues él tiene del circo. Bueno.
No, porque no se mueve si no viene algo moderno, ¿eh? A ya. ver, bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Listo, vamos a dejarla. Vamos a dejarla sola. Pues Raulito dice que no tiene nada, fíjate. No, ¿cómo? Que no tiene música para modelar. ¿Cómo no va a tener? Ay, a déjame ir yo para allá, a ver si... A no... ver, vamos. A ver, sale. ¡Vámonos! Listo. Vamos la a niña, ver. La niña quiere actuar, ¿eh? Sale. ¡Vámonos! Lo que quieras. ¡Vámonos! Listo, ya se está preparando. Contamos digamos... del 1 al 3, todos. ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vamos! A ver, apláudale. Arriba sus manitas, mijita. ¡Vamos! Es que quiere que baile con ella, yo. A ver, a ver, a ver. ¡Ahora sí! Es que viene un poco dormida, Lupe. Lupita. No, es que con esa música, pues, ¿cómo se iba a animar? Oiga, aquel sigue con su música de circo. Es que aquel sí. nunca fue al circo. Yo creo, quería, ¿verdad?, que le pusieran una canción más movida. Pero bueno, tú nos dijiste, Raúl, que los Enanitos Toreros mañana nuevamente van a venir al Circo de los Vips. Se van a despertar otra vez, ¿sí? Ana, con mucho gusto nos despertamos para hacerles de nueva cuenta la invitación. Recuerden, también queremos decirles que a los caballeros, a los solteros y casados, traemos el atractivo visual, que es el de la chiqui chiquis, así como más o menos. Sí. Ellas son de 1.80, de 90, 60, 90. ¿Ah, sí? Ahora, vamos a hacer esto. ¿A cuántos, a los primeros que lleguen mañana, cuántas personas les regalamos boletos? Bueno, tenemos 25 pases para que vayan a vernos hoy sábado o domingo, o mañana domingo, a los primeros 25 niños que llamen, vengan a recoger su boleto para que vayan a vernos hoy sábado o mañana domingo. Ahí está. Mañana. Así que ahí está Dianita ya preparada para que nos llamen. 25 ya pueden participar totalmente gratis. Así que por favor, llámenos, ya están los teléfonos ahí, 347-1734 o 347-1756. Seguimos viendo algo de los Enanitos de Torreón. Adelante, Ana Laura. ¡Vámonos! No se lo pierdan. Monumental Monterrey. A las 5:30. Puntuales, ¿eh? La puntualidad es una virtud que los Enanitos Toreros tienen. Ahí están viendo ustedes. Esto se llama... Ese es el túnel del infierno. Vayan a ver si lo pasa o no lo pasa este sábado o el domingo. La venta de boletos ya está en la Plaza de Toros. Ahí está. Así es que, por favor, no falten, porque se van a divertir. Poco a poco. Ya regresamos al Circo de los Vips. ¡Ánimo! Y queremos que aparezcan los teléfonos, Ana Laura, para que nos llamen, para que den sugerencias al Circo de los Vips. Saludos, felicitaciones. Por ejemplo, aquí tenemos saludo para Ofelia, para Kevin, para Michelle y a Liliana. Un saludo especial, que se recupere, de parte de las chicas de las hojarascas que mañana van a venir. Mañana vienen con sus hojarascas. Se vienen temprano porque hay hojarasca los domingos, ¿eh? Y esperamos. Se vienen temprano, ¿eh? Si no es ahí, una, ya saben, ¿eh? Adelante. Bueno, a ver, yo no tengo saludos aquí, pero dice Leo Vigildo Villegas de Hacienda, de la colonia Hacienda, dice saludos a Joel, Roberto, Juan Villegas, saludos a Jimena, Laura Tijerina y a todos los del Club Unidos, la maestra Mandy, a Raúl y a sus hijas, gracias, un abrazo. Roberto Carlos de Valle de Santa Lucía saluda a Melín y a un amigo, ¿eh? ¿Verdad? A Moelín. A Moelín y a un amigo que se llama Samuel. Tenemos otra llamada también que le vamos a contestar. Eunice y Carolina Rocha saluda a Joel Roberto y a Juan Villegas de parte de Eunice. De Eunice y de Carolina Rocha. Muy bien, pues ahí están los saludos. Nosotros estamos esperando sus llamados, así es que nosotros los contestamos. Adelante, Charita. Bueno, pues ya vamos a pasar a nuestro siguiente invitado. Profe. Y se trata de un número que también vamos al circo y no falla. Es el trapecista. Vamos a verlo aquí en el Circo de los Vips. Número de trapecio desde Circorama 2000, a quien les saludamos con cariño. ¡Ánimo! Adelante, a ver, una sonrisita. Adelante, Ana Laura, el trapecista.
El Gran Bartok es el nombre artístico y nombre, pues el nombre que de nacimiento. Mi nombre es Víctor Héctor Pasarán Hernández. ¿Cuántos años ya con este acto? Bueno, con este acto tengo aproximadamente unos 20 años más o menos. Mira, Elisa, que todo lo organiza, parado de cabeza sobre la barra de su trapecio. Así dice su maravillosa actuación. Supuestamente ya súper bien manejado, pero siempre hay las posibilidades Realmente, siempre estar bien concentrado. Cualquier movimiento que uno no lo haga concentrado, se podría venir uno abajo. ¿Ha habido accidentes ya? Sí, ¿cómo no? ¿En algo que usted pueda mencionar? Pues un accidente mío es en el trapecio. Uno se confía, como dije antes, no se concentra uno bien. Yo iba vendado de los ojos, tenía que caer a una plataforma. Y posiblemente no me agarré, me vine abajo. Según yo, estaba protegido con la red, pero la red se rompió y caí hasta abajo. Caray. Caí en los palcos, en la parte de los palcos, arriba de una señora. Sí. Pobre señora. Eso fue lo que me amortiguó la caída. Pero qué barbaridad. Yo he sabido de otros compañeros de usted. No sé yo si usted recuerde de alguien en especial. Sí. Accidente grande que haya sido fatal. Cómo no, un compañero, pues de pequeño éramos amigos, inclusive de mi hermano, el mayor. Se cayó del trapecio trabajando, se atoró el trapecio cuando estaba volando, se enganchó en un alambre y se vino abajo y se mató, desgraciadamente. ¿El nombre de él? Es él, le decimos Gino, es esposo de uno de los Fuentes, Fuentes Gaspers. Simple y sencillamente que los niños que nos están viendo, pues en ningún momento traten de hacerlo, porque el niño siempre lo estamos siempre tratando de educar y decirle que estos actos son de, pues ya de experiencia, sí. Y que realmente se nace para hacer este tipo de trabajo, ¿verdad? Exactamente, sí. ¿Algún mensaje que le quiera dar a los niños? Bueno, especialmente lo que usted dijo, que no traten de hacer lo que uno hace, porque es muy difícil. Y normalmente todos los niños que ven la televisión, ven las caricaturas, siempre tratan de ser que el Batman, que los muñecos que están de moda, que pelean karate y eso, tratan de hacerlo. Digo porque mi hijo también es lo mismo, ¿no? Pero sabe perfectamente bien que pues ya eso es difícil de hacerlo. Eso no traten de hacerlo porque hay que ensayar mucha práctica a base de días, meses, para tratar de hacer cada uno de los ejercicios que hace uno. Necesita mucha práctica. Mucho trabajo. Y dedicación. Así es, correcto. Y precisamente nosotros, porque en el estudio usted sabe bien que está muy reducido como para hacer un acto de esto, quisimos venir aquí a Circorama 2000, que está situado en la colonia esta, ¿se llama? Cumbres de Santa Catarina. ¿Cumbres? ¿Cuándo? ¿Hasta qué día van a estar? Aquí vamos a estar toda esta semana, si Dios quiere. Correcto. Vamos a estar trabajando aquí para las personas que gusten venir a... O sea, el fin de semana van a estar... Sí. En este momento que están viendo el programa, ustedes que viven allá por Santa Catarina, o que vienen aquí en Santa Catarina, puesto que lo estamos haciendo aquí, la invitación es para que estén en cualquiera de sus funciones, que todas son fabulosas, y precisamente hoy aquí en el programa estamos presentando a Circorama 2000. Hay mucho más que ver aquí en el Circo de los Vips. Los invitamos para que vengan al circo, por favor. Claro que sí.
que nadie le aplauda. Exclusivamente para el programa del Circo de los Vips. O sea, fuimos en un horario como a las 3 de la tarde con un calor de 40 grados. Nos hicieron el favor de presentar esto y todavía hay, aún hay más cosas muy bien bonitas del Circorama 2000 que está situado allá en la salida de Santa Catarina, exactamente en la colonia Cumbre de Santa Catarina. Ahí está enfrente una tienda muy grandota. Se van a identificar. Me están diciendo que no vayan a fallar. ¿Cuántos boletos son los que van a regalar? 25. Ahí están los teléfonos para que nos llamen y acudan a ese gran espectáculo que nos traen los Enanitos de Torreón. Vamos allá con Chelita porque nos tiene dos niños que cumplen años y por supuesto que les vamos a dar sus regalos. ¡Aplauso grande! Claro que sí, pero antes de empezar con la sección de cumpleaños, quiero decirles que la gente que vaya a venir a recoger los boletos para el show de los Enanitos Toreros pueden venir hasta las 2 de la tarde el día de hoy, o bien mañana durante el programa del Circo de los Vips de 8 a 9 de la mañana. Ustedes saben, estamos sábados y domingos, por lo tanto, el horario es un poquito más restringido. Por eso, hasta las 2 de la tarde de hoy, sábado, entregamos los boletos. Y si no pueden venir el día de hoy, mañana entre las 8 y 9 de la mañana es cuando les vamos a entregar los boletos a los ganadores. Y ahora sí. Y es muy importante, Chelita, decirles que, pues bueno, todo el mundo sabe que la Monumental Monterrey está techada, llueve, truene, aunque esta lluvia es, no es que Diosito nos la mandó nomás para que calme un poquito. No, qué calor, bueno, ¿verdad? Que nos la mandó, la necesitamos. Es buena y realmente tampoco vamos a hacer que los niños dejen de ver ese espectáculo. Así es que se van con tiempo y les aseguro que no va a pasar nada con la lluvia, ¿eh? Ah, así claro. Es, correcto. Claro, muy está bien. Todo fríamente calculado. Y ahora sí, voy a presentar a dos niñas bonitas que vinieron el día de hoy al Circo de los Vips a festejarse. Aquí tengo a una estrella preciosa que se llama Magali. Magali cumple 4 años. Apláudale fuerte a Magali. Y le tenemos su regalo cortesía de Jugo del Valle. Okay. Bueno, pues aquí está ya con su regalo. Y tengo a otra niña chiquita que cumple 1 año que se llama Stephanie. Stephanie cumple 1 año. A ver su carita. Tengo otro niño, bueno, tengo otro regalo. Y vamos a cantar una canción, bueno, que la va a cantar Raúl. Y voy a invitar a más niños del público para que se vengan a bailar a la pista del Circo de los Vips. Es más, los enanitos están invitados. Si órale, quieren bailar, los que sean bailarines, a bailar esto que dice... ¡Vamos a brincar! Los vengo a todos a invitar. Vamos a brincar. Lo pueden bien hacer. Es puro brincar, ¿eh? ¿Cómo lo hago yo? ¡Vamos! Se van a brincar. Vamos a brincar. Tú lo estás haciendo. ¡Vamos! Lo haces muy bien. ¡Vete! Parece una momia. Hay que saltar. Hay que bailar. Vamos a brincar. Ahora con los enanitos de Torreón, vamos. ¡Hey! ¡Bien, bien! Estamos de fiesta y en vivo, desde TV Nuevo León. Somos tu canal. A brincar.
Circo de los Dips, en vivo, desde TV Nuevo León. De los Vips, que se escuche el aplauso fuerte. Le damos las gracias. Bueno, ya se retiraron ahorita los enanitos toreros, pero ya saben que mañana van a estar nuevamente aquí en el Circo de los Vips. Mañana estamos en vivo para que venga toda la gente que quiera venir. No se necesita pase para llegar a las instalaciones de TV Nuevo León. Voy a tratar de darles la dirección de TV Nuevo León. Ay, está un poquito difícil, pero fíjense. Avenida San Francisco, Cruz con Loma Grande, en la colonia Loma Larga. Aquí estamos en TV Nuevo León esperando a todos los niños que quieran venir al Circo de los Vips. También para inscribirse y formar parte de las estrellas del circo, los niños que cumplen años, pues ahí están los teléfonos, pero más bien tienen que venir personalmente a inscribirse todos esos niños que cumplen años con nuestras asistentes del Circo de los Vips. Llegan, pregunta por las asistentes del circo. A ver, un mensaje. Nos siguen llegando mensajes para el Día del Papá. La semana pasada, pues invitamos a los niños para que llamaran y dieran un mensaje para papá. Y pues aquí está uno de parte de Junior, Carla y Jorge. Y su papi se llama Jorge Luis Cepeda Torres. ¿Quieres que...? Ah, ya tengo otro mensaje. A Dalilia Judith Sosa. Su papá se llama Rubén Sosa. También otro tenemos, dice, de Infonavit La Huasteca, la señora Lili de Sosa, su papá se llama David Esparza. Otro mensaje, ¿verdad? Y Rosa Elia Castillo de San Bernabé, otro mensaje. Todos estos ya tienen premio, ¿verdad que sí? Ya mañana pueden pasar por su regalito. Así es que, por favor, les invitamos para que estén aquí con nosotros. Vamos ahora ya con un invitado que está empezando a funcionar, porque él acaba de ponerse un nombre nuevecito y hoy precisamente lo vamos a bautizar con su nombre de Pechocho. Venga para acá, señor. ¡Apláudale! Un aplauso fuerte. Pechocho, bienvenido. Buenos días. Mira, te vamos a sacar el micrófono. Esta es tu casa, por favor. Aquí platica con... A ver, vamos a ver. Mira, yo ya traigo aquí mi desayuno. Ahorita a ver si me dan mis frutis, porque yo vine a desayunar aquí. Me invitaron a desayunar. ¿Vas a desayunar? Ahorita, pero... Bueno, mira, aquí, lo voy a poner aquí, tanto. Corre. Aplauso para él. Thank you.
invitando, que lo va a desaparecer. Ya, ya terminó, desapareció el plátano. Muy bien, Pechocho, muy bien. Nosotros queremos decirles a todos ustedes un teléfono que Pechocho tiene, por si ustedes tienen una fiestecita por ahí pendiente. 190-0909. 190-0909. Todo lo que esté ahí lo va a desaparecer, ¿eh? Sigan disfrutando del Circo de los Bips. ¡Aplausos! ¿Qué pasa, Chalita? ¡Mándale! Y ahora llego yo. Y fíjate que nos está llamando muchísima gente para los boletos de los Enanitos Toreros. Ya nada más nos falta dos de regalo. Ya están todos. Ya, rápidamente, fíjate, se nos terminaron. Quedan dos nada más. Ya nada más quedan dos. Yo creo que en lo que me viene del teléfono para acá, ya llamaron. Gracias, ya saben que hasta las 2 de la tarde del día de hoy y mañana, en el transcurso del programa de 8 a 9 de la mañana. Queremos recordarles a todos ustedes que a partir ya de la próxima semana estamos haciendo un proyecto muy importante. Nosotros, sus amigos los Bips, ya van a tener un circo donde ustedes van a poder ir a un horario pues que sea un poquito más accesible para ustedes. Vamos a estar grabando, les avisaremos con tiempo, vamos a estar grabando un programa en el circo desde alguna colonia que ustedes, estoy seguro, les va a gustar estar con nosotros. Estén muy pendientes porque vamos a ir a grabar un programa para que el sabadito, que pues mucha gente pues le gusta descansar un poquito más, a lo mejor lo va a disfrutar en casa, o el domingo, el que ustedes quieran, porque va, de repente va a aparecer usted viéndose en un programa de domingo o en un programa de sábado. Estén muy pendientes. Claro que sí, pues tenemos muchas sorpresas aquí en TV Nuevo León y también saludos que llegan a través de los teléfonos. Adelante, Chalita. Del TEC de Monterrey saludan a Estefanía María Navarro de parte de su papá y de su mamá. Ya llegó el saludo. ¿Sabes qué, Raúl? Una niña llegó tarde y cumple años. ¿Qué pasa? Está de aquel lado, pero como que quiere y como que no quiere, güerito. Güerito, ¿quién me manda para allá la cámara? Allá, eso, voy para allá. ¿Y le damos su regalo también? Ah, claro que sí. Una, dos, tres. Una, dos, ahí está. Ella se llama... Andrea Jacqueline, ¿cuántos años cumple Andrea Jacqueline? Dos añotes, aquí está su regalo. Gracias por venir tan temprano al Circo de los Bips. Ahora sí, ya me voy de aquel lado, sí. Una, dos, tres, ahí está. Ahora aquí está Centellita y el profesor Chepito, que nos traen 100 aplausos para ellos. ¡Vámonos! ¡Papá! ¡Yo no quiero ver! Espérame, acabamos de llegar de seguro y te vas a medicinar. Anda, maldito del estómago, ¿verdad? Sí. ¿Qué te pasó? ¿Qué comiste? A ver, ¿qué comiste que te hizo mal? ¿Qué comiste que te hizo mal? Andas en la calle, comento. ¿Tomaste agua? Sí. ¿Por agua no hace daño? También sandía. ¿También sandía? ¿No hace daño? Pero me dio no sé qué. Ah, te dio. Bueno, no hay problema. No quiero. No hay problema, espérame. No, medicina no. Espérame. ¿Cómo de que ven para acá? Mira, te voy a dar la medicina que te da el doctor. No. ¿Cómo no? Espera, mira, sí, mira. Mira, ahí está. ¡Sabe fea, no! Mira, tío, apenas. Mira, si acaso quieres medicina, mira, te voy a dar también este regalito. ¿Sí te la pasas? Sí, sí, papá. Sí, sí. Pero yo, acá, papá. Espérame. Mira, a ver, ahí va. No, no quiero. A ver, tómatela tú primero. Primero yo. Primero tú, papá. ¡Qué rica! Es más, tómatela allí, papá. A ver, tómatela allí, papá. Rápido. Ay, papá, ya, papá. Te la ay, toma toda mi medicina. Mira, voy a poner por teléfono, permíteme. Ya va, como que va. Está el tocador. Ya, mira, uy. Mi paleta.
Mi paletita voy a comer, no voy a comer. Ya creo que viene el señor Raúl. Aplauda a Raúl. Dice que ya terminó el chiste, apláudale fuerte. Este es el hijo de... ¿cómo se llama? No, eres el hijo de San... Mira, aquí traigo... Sí, aquí, es el hijo de San Judín este, ¿verdad? Mira, aquí traigo, uno de... ¿cómo se llama? Un Fruxigol. ¿Saben quién anotó un Fruxigol? ¿Quién? Un niño de Apodaca, Nuevo León, va a viajar a Francia. ¡Qué 98. Padre! ¿Cómo se llama el niño? Es una sorpresa, porque dice que no quiere que la gente sepa, pero ya él va a viajar con amigo, papá. Soy tu amigo, llévame. Sí, mira, él llenó todo lo que es la selección nacional. ¿A poco toda? Todita. Y... ¿A poco llenó todo esto? También los países. De veras, y se ganó un viaje a Francia 98. Felicidades a toda Apodaca, porque realmente allá están tomando mucho frutzi y anotaron su frutzigol. Nosotros vamos a ver a Luis Miguel, que ya está listo en el escenario de Circo Lama para el circo de los VIPs. ¡Aplauso! ¡Véanlo! A las admiradoras de Luis Miguel, ahí está. Anota tu frutzigol. Al artista más pequeño de la compañía, en un acto dedicado para todos los niños de todas las edades. Se trata del Changuito Comediante. Hasta aquí te llega Pichirillo y su Changuito Comediante. Y este Changuito se llama Luis Miguel. El Changuito Luis Miguel. Todos con las manos al robar de la música. Y él llega feliz y contento de estar aquí con todos ustedes. Primeramente el personaje, el payasito se llama... Ah, mi nombre es Pichirilo. Pichirilo, ¿y el changuito cómo se llama? Ya le cayó, mira. El changuito se llama Luis Miguel. ¡Luis Miguel! Él se va de paseo por todo Santa Catarina. El Changuito Comediante. Oiga, ¿cuánto tiempo tiene o qué edad tiene el Changuito? Más o menos unos 10 años. ¿No? 10 años ya. Y me decía usted que si no es mucha, los niños lo han de ver y han de creer que es muy mansito, pero yo me imagino que como todo animalito. Todo lo contrario, cuando vayan a un circo, por favor, que los niños nunca agarren los animales. No traten de acercarse porque es muy peligroso. ¿Verdad? Sí. Y definitivamente. Yo creo que eso es importante, que los niños se enteren, porque pues ven el changuito, mire el changuito, y yo sé. Mono. Sí. Lo ven muy mono y quieren acercarse. O los padres dicen, agárralo, mijito, y no. Agarra su pistola. Pero como no le gustan las guerras, él juega como todo niño travieso de su edad. Él es un changuito de mucha paz y orgullosamente de Chiapas. Sí, no, pero sí le encantan los plátanos, ¿verdad? Ah, no, sí, eso sí. Es... Bueno, pues realmente aquí en Circolama 2000 siempre... tranquilo. Luis Miguel, tranquilo. Miren, me imagino que todas las muchachas lo han de estar adorando, ¿verdad? A ver, vamos a hacer un close-up a la carita de... Mira, ahí está. A ver. Mira acá. Acá. No. Cuidado. Correcto. Bueno, pues es que él quiere que lo entrevisten, sí, claro. También. Y ahí sale.
Luis Miguel a todo galope. Y esta yeguita se llama Luz Clarita. Agárrese bien, no se vaya a dar un changazo. En esta forma se informa de mí presentando un acto dedicado para todos los niños y para los papás de los niños. El aplauso para despedir a Pichirino, este changuito comediante. Luis Miguel. Bueno, pues es que él quiere que lo entrevisten, sí, también. Claro. Ahí es que aquí en Circulama 2000, nosotros visitando, visitando las instalaciones en reciprocidad, porque ellos pues ya estuvieron con nosotros en la pista del Circo de los Vips. Ahora nosotros estamos en la pista de Circulama 2000, que repetimos, está aquí en Cumbres. Cumbres de Santa Catarina. ¡Ya! ¡Ya, Luis Miguel! ¡Ya nos vamos! ¡Ya! Pichirilo, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Los invitamos? ¿Los sí, claro? Estamos aquí en Cumbres de Santa Catarina y estamos en las colonias de aquí de Monterrey, visitando a todo el público para que... Y yendo a sus colonias, más que nada estamos prácticamente en las puertas de su casa, traemos un espectáculo de categoría para que todos los niños se diviertan, para que todos se vengan a divertir en Circorama 2000. ¡Ay, Luis Miguel! Oye, te quería... ¿Cómo te daba el jalón, verdad? Es que se cree Luis Miguel de veras. No sé, te asustaba. No sé si me asustaba. No, es que los chiquitos son bravos. Y sí, quiero que sepas que pasan los niños y les tiran el... o sea, si es una niña, les tiran el pelo. Y realmente, pues digo, sí es importante informarle al público que si son peligrosos, los ven así muy bonitos. Pero por eso los vemos a distancia, ¿verdad? Ah, sí, a distancia, pero a mucha distancia, porque son muy rápidos. Y su cola es muy fuerte. Mira, sí, mira. Ahí lo estás viendo. No, de repente, míralo. ¿Ya ves? ¿Y en qué rapidez lo hace? Oye, me dijeron que saludara a una chica muy guapa que es estilista de aquí de TV Nuevo León. Ella se llama Reina. Hoy cumpleaños, Reina. Felicidades de parte de todo el equipo de TV Nuevo León. Son las mañanitas. Muy bien. ¿Cuál es hoy? Oye, Raúl, pues fíjate que estamos muy contentas, Liliana y yo, porque el próximo viernes vamos a grabar un video de una canción que cantamos que se llama Hola Amigos. Pero nosotros no queremos hacerlo solas. Queremos acompañarnos de muchas niñas que se vistan igual que nosotros. Hemos conocido muchas niñas que tienen el vestido igualito a nosotros. No importa el color, si es rojo, si es amarillo, si tienen un vestido naranja, el color que sea, llamen tampoco, aquí, ¿no?, a TV Nuevo León. Bueno, por lo general siempre son niñas chiquitas, las que tienen el vestido igual que nosotros. Llamen aquí a TV Nuevo León, los teléfonos ya van a aparecer en pantalla. E inscríbanse y participen en el video con nosotros. Esta canción estamos haciendo todo lo posible por grabarla en un parque muy conocido de aquí de la ciudad, en unos juegos muy padres. Y pues no lo tenemos confirmado todavía, pero de que vamos a grabar el próximo viernes el video a las 3 de la tarde, todas las niñas que vistan igual que nosotros pueden salir en ese video. ¿Qué te parece? Y aclaramos que realmente los niños que tienen su vestidito, sus trajes, ellos se los confeccionan personalmente. O sea, claro que sí. No crean que nosotros estamos promoviendo alguna cosa relacionada con vestiditos. No, las mamás lo ven por televisión. Y ellos se lo pusieron. Checan bien el dato y miren, se lo hacen idéntico. Así los es, muñequitos, ¿verdad?, idénticos. Ya saben que traen una muñequita y un muñequito. Es bien bonito. Es una sombra de un niño y una niña, que es a lo que nosotros nos dedicamos, a todos los niños. Ya saben, que nos llamen, ¿verdad, Raúl? ¿Cómo le llamas tú como educadora? ¿Cómo le llamas a eso? Pues es una figura, niño y de una niña. Así está. Y pues las mamás lo ven por televisión y sacan lo que es el vestido idéntico. Llegamos a las fiestas de las niñas y están vestidas como nosotros. Entonces, como ya sabemos que hay muchas niñas que tienen el vestido, queremos que participen con nosotros en este video el próximo viernes a las 3 de la tarde. De aquí, de TV Nuevo León, nos dirigimos hacia el lugar de la grabación. O pueden llamar también al teléfono de los VIPs. Les voy a dar el teléfono de los VIPs. Ah, claro. Es el 47 56
11. ¿Va a aparecer ahí en pantalla? Sí, que aparezca. 47, 56, 11. No, va a haber mamás que van a decir, yo quiero que salga mi niño. Ay, es que es un recuerdo bonito, es la bonito, verdad. Es que ahí está el teléfono de la oficina, 47, 56, 11. Ustedes van a ser parte de un video muy alegre que se llama... ¡Hola, amigos! Aparte de 47, 56, 11, es para toda la información que quieren acerca del show de los VIPs. Si quieres una fiesta feliz... ¡Llámale a los VIPs! Es más, mira, siempre qué bonito es prepararse desde muy temprano, maquillarse y venir a un programa. Dianito llegó y dice que trae una magia. Vamos a ver si es cierto. A ver, Dianito, ven para acá. ¡Un aplauso, Dianito! Fuerte. A ver, Dianito, ahí está. Vamos, ¡hola, hola, hola, hola! Oye, fíjate nada más, Raúl. Dianito, mira, ya llegó Centellita. ¿Cómo también está? ¿Cómo has estado, Centellita? Pues bien, bien. ¿Quieres ser mi ayudante? Sí, yo quiero saber los números, tú, Dianito. Te voy a enseñar los números. Sí. Pero párate. Bueno, me paro. Haz el número uno con los pies. No, haz el número uno con los pies. Junta los dos pies. Levanta los brazos. No te bañaste, Centellita. ¿Cómo que no? Ahorita le diste a tu papá toda la medicina y todavía no sale. No, es que le dio seguidillo. Mira, te voy a enseñar este juego de magia. ¿Qué número tengo aquí? Tienes el 1. Tengo el 1. Sí. ¿Va que tiene el 1? ¿Hasta qué número sabes contar? Yo sé hasta el 7. Sí lo paso, sí lo paso. Sí pasas hasta el 7. Sí. Ponme el micrófono en la boca, bueno, pero no adentro de la boca. Sí. Ahora dime qué número ves. Veo... El número... 4. Y mira la magia lo que hace. Ahora vas a ver el número... 2. 1. 2. ¿Y qué tengo aquí abajo de este dedo? Tienes ¿Tienes otra bolita negra? Otra bolita negra. No hay bolita negra. Oye, aplauso a Dianito. Aplauso a Dianito. Y tú del otro. Fíjate que sí, tú también me caes bien. Ahora fíjate el número. ¿Qué número es, Centellita? No veo tú, Dianito. Es el número. Mira el monitor. Ya Centellita. Sé, ya sé, Dianito. Tienes. Tiene el 5. 5. 5, como 5 años a tienes. A ver, Dianito. 5. Y ahora del otro lado, no te asomes tanto porque luego vas a descubrir. No descubra. Y no al otro lado tenemos... Tienes el número 3. El número 3. Y abajo de los dedos no hay nada. Oye, y ahora, Dianito, fíjate me bien, estás cayendo muy bien. Al otro lado. Lo estás haciendo. ¿Qué número tengo? 6. Oye, Dianito. ¿Qué pasó, Centellita? Y quiero decirte, ¿para qué sirve este bollita, Dianito, Oye, Centellita, vámonos mejor porque tú me vas a descubrir todo. ¡Apláudale, hombre! Ya está, el que aplauda más fuerte le va a regalar un paquete especial de Fruitsy. Dianito no dijo su teléfono. Oye, sí, Dianito, ven para Dianito, acá. Dianito, ven para acá con nosotros para que los niños que te ven, que te quieran llevar. Es el payasito de McDonald's. Fíjate. Es el payasito de Metroplex. Así es. ¿Te acuerdas la semana pasada que llegamos a todos los niños de Metroplex? ¿Sabes qué faltó, Raúl? ¿Qué? Algo muy importante. Aparte del teléfono, como quiera nos pueden localizar contigo. Gracias. Pero este público que está aquí no ha aplaudido fuerte. ¡Están dormidos! ¿Te acuerdas que dijimos? Présteme el micrófono, Raúl. A ver, todos juntos, hagan ruido con los pies. Fue lo que hicimos la semana pasada. ¡Con las manos! ¡Ruido con las manos! ¡Ruido con la boca! ¡Eso es! Muy bien, ahora, a la viva, no, lo mismo va. El circo, ra, ra, ra. Dice, a la viva. Una, a la va. A la viva. El circo. ¡Ay, qué bonito! Mira nada más. Oye, Raúl, hasta que despertaron. El teléfono del payaso Dianito es 382-55-72. Llámenos, ahí estamos a sus órdenes. Y todo Apodaca, todo Monterrey, todos los municipios podemos ir a visitarlo. ¿Sabes por qué, Raúl? Porque ¿por qué? Nos pueden ver en un ecotaxi trabajando. Fíjate, para que vean, esa es gente trabajadora, aparte de andar en el espectáculo de los niños, él tiene su trabajo con su ecotaxi. Un aplauso para la gente trabajadora. Mañana nos vemos, Dianito. Gracias. Pues ya nos vamos, amiguitos. Ya repartimos los 25 boletos. También están llegando
personas por sus premios, por el mensaje que la semana pasada pedimos para papá. Ya saben que ya muy pronto viene el Día del Papá, es el tercer domingo del mes de junio. Ya vamos a entregar hoy el primer regalo. Sigan mandando sus mensajes y pues ya nos vamos, pero mañana en vivo estamos a las 8 de la noche. ¡Otra vez! No se les olvide. Muchas gracias por haber estado aquí. Yo los dejo con esta canción. Muchachos, pásenle. Este es mi ballet, miren. Las niñas que quieran participar con nosotros en el video de Hola Amigos, comuníquense aquí a TV Nuevo León. 47-56-11, que es la oficina de los VIPs. O sea, es, van a ser bienvenidas todas, ¿eh? Esa historia es la de un pollo aventurero. ¡Eh! Que se fue del campo hacia la ciudad. Él quería ser bastante de los buenos. Y se fue, aunque lloraba su mamá. A ver, ¿y cómo le hacen los pollitos? Pío, pío. Canta el pollo. Canta el pollo. Pío, pío, pío. Wow, wow, wow. A ver, arriba, levántense, levántense, bailando. ¡Vamos, ánimo! Estamos de fiesta mañana. Vénganse temprano, domingo bonito, domingo familiar. Siempre tenemos sorpresas. Mañana los enanitos de Torreón aquí van a estar con nosotros. Torero. Conocido fue cantando en los camiones. Y en el metro. Medio chicles. Que bolero trabajó. ¿Qué más hizo Santa? Limpió vidrios, cargó bultos. Fue de todo. Órale. Pero nunca la alegría le faltó. Ay, pío, pío. Pío, pío. Canta el pollo. Canta el pollo. Pío, pío, pío. Wow, wow, wow. ¡Ánimo! ¡Feliz sábado! Sábado de no fútbol. Se acabó. Pero ahorita no hay. Ya me lo llega el Mundial de Francia 98. Mañana estamos en vivo, recuérdenlo, 8 de la mañana. Aunque mucho trabajaba, él estudiaba. Mira, llegó, dame, no te adelantes, hombre. Fue famoso en todas partes, se escuchaba. Alboín, mira, para que veas lo que se siente, mira. Dale. Pío, 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 canta el pollo, canta el pollo. Pío, 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 wow, wow, wow. Un besito otra para Liliana. Pío, pío. Y a Lili. Canta el pollo, canta el pollo. Pío, pío. Ana Laura, pío, Alcalá, wow, realizó este programa. Gracias. El director de la pista, Adán Canales, a quien le saludamos. Raulito hoy nos acompañó en el audio. Ingeniero de audio.